No les llames paraísos fiscales, llámales refugios o guaridas fiscales. No se sabe si por un error de traducción o por una campaña orquestada por parte de los medios de comunicación y los grandes poderes para quitarle hierro al asunto, pero lo que conocemos como los paraísos fiscales originalmente se les llamaba guaridas fiscales. El término en inglés era tax haven, refugio o guarida fiscal. Pero le metieron una E como el que no quiere la cosa y lo convirtieron en tax haven, paraíso fiscal. Así pintaban esos países como unos sitios agradables en los que poder huir de los infiernos fiscales, en vez de ser entendidos como lo que son, guaridas llenas de ladrones. Por eso, muchas organizaciones sociales unidas en la plataforma Justicia Fiscal habían lanzado una petición y recogida firmas para que la Real Academia de la Lengua incluyera el término guarida fiscal y cambiara la definición de paraíso fiscal para que no tuviera una valoración tan positiva como la que tenía hasta ahora. Y ojo, que lo han conseguido. Desde ya, la RAE admite el término guarida fiscal como sinónimo de paraíso fiscal y ha cambiado la definición de este término por una menos positiva. O sea que ya sabes, haz caso a la RAE y no digas paraíso fiscal ni infierno fiscal. Y llámalo guarida o refugio fiscal, que es donde van los ladrones a esconder los dineritos.